Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidas a mi canal Ahorremos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas. Se ve bien fea la luz. Déjenme ver dónde nos podemos estacionar, que no nos cale tanto el sol. Está muy fea, muy. Se mira muy fea la imagen. Déjenme, voy a moverme. En eso, espero que en eso les notifique, ¿ok? Ya saben que es sábado de dólar general. Ya tenía días que no venía, así que ahora sí me vine por una compra buenísima. Así que espero que les notifique para compartirles, y si no, pues aquí se va a quedar el video para cuando tengan tiempo de verlo, ¿ok? Recuerden que estas compras solamente son por el día de hoy, y es que no hay una sombra donde no nos cale tanto el sol. Ahí voy, ¿ok? Ahí voy. Déjenme, voy a estacionar en un lugar donde no me cale el sol, porque estaba estacionada ya y calaba bien fue el sol. Aquí creo que se va a ver un poco mejor. Ok, buenos días, muy buenos días. Ahí discúlpenme, pero es que el sol está muy feo y no encontré dónde estacionarme para que no cale tanto el sol. Así que buenos días. Pensé que nadie haría. Sí, ya andamos aquí. Muy buenos días. Así que bueno, ya saben que vamos a utilizar ese cupón que nos dice gastas $25, nos descuentan $5 off, que solamente se utilizan los días de hoy. Muchísimas gracias, Mavi, qué bueno. Solamente se utilizan los días de hoy, sábado, así que para que puedan aprovechar, y sobre todo para las personas que no compran cupones, vamos a estar usando puros cupones digitales, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se mira el cupón de 5 en 25 para mostrarles? Recuerden que para las que son nuevas, lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación de Dólar General, crear una cuenta con su correo electrónico y su número de teléfono para agregar sus cupones, y al momento de pagar, en donde está el área de colocar la tarjeta, ahí coloca su número de teléfono, ¿ok? Y por aquí este es el cupón que vamos a estar utilizando el día de hoy, que es el cupón de gastas 25, nos descuentan $5 off, ¿ok? Así que bueno, pues vamos a comenzar por aquí a compartirles. Yo lo que traje primero que nada fue un paquete de papel de baño de del Cotonel con el precio de $5, ¿ok? Así que para ese tenemos cupón de $1, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar los cupones. Estuve agregando este producto del Gain. Ya sé que ustedes quieran agregar o quieran agregar los Gain Flints, el jabón tiene precio de $3.95 y tenemos cupón de $2. Cualquiera de esos que ustedes quieran agregar, déjenme los voy a ir acomodando por si quieren después ver todos los productos por aquí juntos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí llevamos 5 más $3.95, llevamos la cantidad de $8.95 ya. Estuve agregando también por aquí este producto de Febreze Small Space. Ese tiene precio de $3. Si ustedes encuentran el de spray, está mucho mejor. En mi tienda no había y yo me traje este, ¿ok? Con el precio de $3 tenemos cupón de $1, también cupón digital. Buenos días a todas y muchísimas gracias por estar aquí. Ahorita las leo, ¿ok? Primero vamos a mostrarles la compra, ¿ok? Aquí me estuve trayendo estas que tienen el precio de a 2 por 2.95. No entiendo muy bien porque el cupón me dice ¿cómo se llama? Miren, déjenles voy a mostrar el cupón. Aquí es donde no me salieron las cuentas, ¿verdad? Pero lo que estuve pagando yo quedé más que encantada. Que hasta me pidieron la foto, déjenles cuento. Me pidieron que si podían tomarle foto al recibo porque les había gustado la compra. Entonces, porque dice save $2.95 on any two, ¿ok? Aquí están. Ahí están y creo que cuestan $2.95, algo así. Entonces vamos a sumar $5.90 por estos dos productos, ¿ok? $5.90, ¿ok? Por esas wipes que son wipes desinfectantes del Fabuloso, miren, déjense las muestro. Y estas me gustaron porque ya no traigo paquetes pequeños para traer con el tico cuando ando en el carro, ¿ok? Y estuve agregando lo que fueron las pastas de dientes porque yo todavía tenía ese cupón y ese cupón me iba a permitir bajar bastante mi cuenta, ¿ok? Estuve agregando la cantidad de 4 pastas Colgate, ¿ok? Al precio de $1.75, pero si las compramos al precio de 2 a... Cuando compramos 2 quedan al precio de 2 por 3, ¿ok? Porque tenía mi cupón de $5 en la compra de 3 y un cupón de $2 también, ¿ok? Entonces aquí vamos a sumar la cantidad de $6 por esas pastas, ¿ok? Más $6, ¿ok? Y estuve agregando esta pasta Crest también con el precio de $3. Para esta tenemos también cupón digital de $2. Entonces van a ser más $2. Más 3, ¿ok? Más 3. Serían un total a pagar de
$26.85, ¿ok? Vamos a estar descontando nuestro cupón de $5 off en la compra de $25, cupón de $1 para el papel cotonel, cupón de $2 para el gain suavizante. Como les digo, ya se quieran llevarse el gain suavizante o quieran agarrar los gain flings, cualquiera de los dos, tenemos $1 para el small space del Febreze, tenemos $2 para la pasta Crest, tenemos $5 en la compra de 3 pastas y $2 en la compra de una pasta. Aquí en esta voy a ver si es que me descontaron $2.95, porque ahí es donde no me salía mi cuenta, ok, menos $2.95. Supuestamente vas a pagar a $5.90, pero yo estuve pagando $6.40. Aquí no entiendo cuánto fue el descuento por esas. Déjenme ver. Por el fabuloso, sí, supuestamente son $2.95, así que no entiendo en dónde estuvimos pagando 60 centavos más. Ahí sí no entiendo. Ahorita les voy a mostrar el recibo para que ustedes vean. Ya ven que aquí está medio curioso cómo se descuentan todos los cupones. 5. A ver, déjenme ver. Colgate $2, colgate $3, el cupón digital del fabuloso $2.95, Febreze $1, $2 de, pues no sé, pero pagué $6.40. Aquí no le entiendo a mis cuentas, que yo según estuve haciendo, estuve pagando $6, ok, ahorita $6.40 más las taxas. Se los voy a mostrar para que ustedes lo vean y les muestro los cupones también que estuve utilizando, ¿ok? Se me hizo bien la compra. Ahorita vemos cuántos productos nos estuvimos llevando, ¿ok? Por ahí está mi cupón. Perdón, por ahí están todos mis productos, mis cupones. Ahí está. Sí, igual me pareció súper bien. Eso sí, Anabelita, me pareció súper bien la compra. Miren, $6.40 por toda esta compra. Pero me estoy llevando la cantidad. Ahí les va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos, ¿ok? 10 productos y lo dividimos entre los 6.40, ¿ok? Nos quedan a 64 centavos cada uno, que la verdad, papel de baño por ese precio está súper bien. Yo sé que las pastas las agarramos por lo regular gratis en cualquier otra tienda, pero recuerden que hay muchas personas que no cuponean en CVS, que no cuponean en Walgreens y que solamente cuponean en Dollar General, ¿ok? Así que les voy a mostrar por aquí mi compra. Déjenme, les voy a quitar las bolsas y se las voy a poner aquí por si quieren verlas y les voy a mostrar los cupones, ¿ok? Les muestro los cupones y luego las volteo para que vean la compra, ¿ok? Por aquí está el cupón de $2 off en la $2.95, que es para los productos de las wipes del fabuloso, ok. Y luego por aquí está el cupón de $1 para el papel cotonel, ok. Por aquí están mis cupones de 5 en 3 para las pastas, $2 off para las pastas Colgate. Ahí están. Buenos días, pareja 10-4, muchísimas gracias por acompañarme, gracias a todas mis chicas. Ahí están, $2 para los productos del Gain, ok. Ahorita se los muestro para que le tomen foto, ok. ¿Cuál más me falta? El de la pasta Crest de $2 también, por ahí está, el de $2, ok. Y vámonos con el de $1 para el small space, ya sea que quieran llevarse este que es el de Sprite, pero yo como les digo no había aquí en mi tienda, y puros cupones digitales, correcto, porque yo sé, ya sé que ya me extrañaron, así que sí dije, hoy sí me voy a ir a hacerle su compra, las voy a voltear para que vean, está súper bien, ok. Dice, ¿cómo muestro los cupones digitales a la hora de pagar? A la crancita, nada más mandas tus cupones a la aplicación y al momento de tú pagar, donde colocas la tarjeta de crédito, ahí tú pones lo que es tu número de teléfono, ya los enviaste a tu tarjeta y listo, se descuentan automáticamente. Miren, ahí está toda la compra por si quieren tomarle captura de pantalla. Ahí está, Anónimo 7. Hola Norma, buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todas mis chicas. Miren, les voy a mostrar para las que son nuevecitas cómo van a entrar y se ve la aplicación, ¿ok? Te descargas la aplicación de Dollar General y se ve de esta manera, ¿ok? Entonces luego te vas a la parte de aquí donde dice Deals y luego aquí donde dice Coupons, ¿ok? Ahí donde dice Coupons,
ahí están los cupones digitales, ¿ok? Luego tiene una opción que es ahí la del código de barras y ahí tú puedes escanear los productos que quieres buscar en la tienda para ver si tienes cupones, ¿ok? Los escaneas, obviamente aquí ya son, no te preocupes que aquí para eso estamos, para aprendernos a la crancita, ¿ok? Y ya nada más escaneas el código de barras del producto, aquí ya no me va a aparecer el cupón porque este fue el teléfono que yo estuve utilizando, pero ahí mira, escaneas el código de barras y te va a aparecer el cupón. Aquí ya no me aparece porque yo ya lo utilicé en esta cuenta, ¿ok? Si tienen más números de teléfono, pues recuerden que, ¿cómo se llama? Pueden crear cuentas para que puedan, tener más acceso a más compras, ¿ok? Como dice el dicho ahí en mi pueblo, así se baila mi hija con el muchacho, puros cupones digitales. La verdad que sí, está buenísima. Ya tenía tiempo que no venía a hacerme las compras al dólar general, como unas 2 semanas que no venía, así que dije, no, ahora sí me voy a ir para mostrarles y me encantó. Tenía una compra pensada que iba a quedar más económica, pero no había productos, ¿ok? Entonces me tocó que cambiar por algunos, pero aún así me pareció muy buena la compra. Y sobre todo les voy a recomendar, ya saben que siempre les hago mi recomendación en el video, este olor de suavizante huele delicioso y dura bastante en la ropa, ¿ok? Se los recomiendo, específicamente este olor que es el Moonlight Breeze, algo así. Este huele riquísimo, ¿ok? Hola Marielis, ahorrando con Marielis, muy buenos días. También Marielis seguramente se va a ir a Dólar General por si gustan ir a suscribirse, claro que sí. ¿Qué ibas a agarrar? Ok, déjenme se los muestro porque lo tengo acá en la libreta, ¿ok? Déjenlo, tengo, hasta lo traía anotado, ¿ok? Lo traía anotado porque les digo, ay, y luego me dio bien harto gusto que me dijeron, ¿le podemos tomar foto a tu recibo? Ay, hoy me siento importante, chicas. Ay, me siento importante, miren, ahí está por si quieren tomarle captura de pantalla y ustedes encuentran los productos, ahí está, aquí se van a pagar menos, ok, pero yo conté estas por $1.75 las pastas, pero realmente están a 2x6, 2x3, así que serían $6, ahí está, miren, espero que le puedan entender a la letra, ahí está, Cotonel, el Game Flins, ya sea que agarren Game Flins o el suavizante, el Febreze, que era el del spray, el Febreze Plug, que es el para calentar los aromatizantes, que tenemos cupón de $3 y queda gratis. Ahí están las Colgate, tenemos cupón de 4, el de 2, la Crest y el desodorante suave de $1, así que $25.95, 5 en 25, 16 en 40 de cupones y se pagan un poquito menos porque yo aquí estuve contando que las pastas me las iban a cobrar a $1.75, pero realmente me las cobraron a 2x3, ¿ok? A 2x3. Entonces, por si quieren realizar esa, también ustedes deciden si encuentran productos. Estas greñas ni con una trenza se me aplacan, hables de greñas locas. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, mis chicas, súper fácil. Gaby, en compra podemos pagar con un cupón de 5 en 5 del PNG que nos imprimió abajo del recibo. Híjole, Danesa. A ver, mis chicas, las que hacen muchas compras, ¿sí lo pueden utilizar el día de hoy? Bueno, gracias, Anita, gracias. Dice, buenos días, una pregunta por la aplicación de Uber Eats al mes. ¿Hay un costo? Maribel, no sabré decirte, no la he usado. ¿Sí lo pueden usar? Gracias, mis chicas, gracias. ¿Sí lo puedes usar, mi chica? Mira, aquí nos dejaron saber que sí lo puedes usar. Gracias, mis chicas. No, ¿sí o no? Si se sube más, sí se puede. Entonces, ¿tendría que gastar como subir la compra a $30 o cómo? Dice Gaby, ¿puedo usar mi cupón que me dio el PNG? Ok, es lo que me van a responder aquí. Entonces, ¿tiene que gastar $30 como quien dice? Dice, ya te contesté, estás pagando por envío gratis, quítalo del pago. Ok. Ok, tendrían que gastar $30, depende de las cajeras. Sí, a 30. Ok, si quieren utilizar ese cupón de 5, tienen que subir no a 25 su compra, sino a 30 para que se les descuente. Gracias, mis chicas, gracias por la ayuda. Entonces, algún otro comentario, pero la verdad es que está súper bien. Puros cupones digitales, les va a encantar. 83 centavos por papel de baño. Sinceramente es que vale la pena, vale la pena, la verdad, hasta por las pastas de dientes para las personas que apenas quieren comenzar a cuponear, sinceramente está súper bien, ok, súper, súper bien. Buenos días, Marisela, buenos días. Marvel, Uber no cobra el mes, es que pagaste pase, envío, quítalo, si no lo quieres, y yo no lo pago. Gracias, Anabel, gracias. Entonces, bueno, era la compra que yo les quería dejar por aquí, mis chicas, muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que les vaya muy bien en sus compras el día de hoy, les mostré también, voy a ir a Family Dollar, quieren que vaya a Family Dollar,
pero el video se los haría más o menos, yo creo que un rato más tarde. Dice, porque va a contar como un cupón de la tienda, o sea, descuento. Gracias, Anita, gracias. ¿Quieren que vaya a Family Dollar? ¿Quieren? Sí. Sí, si quieren. Ay, luego a mí que no me gusta. Entonces, ok, nos vemos más tardecita con el video de Family Dollar, pues. Déjenme, voy a hacer un mandado que tengo que hacer rapidito y me le paso a la Family Dollar y les comparto el video más tardecita, ok. ¿Qué les parece? Yo creo que como a las de 9.45 a 10 de la mañana les hago ese video, ok. Porque tengo ahorita que hacer un mandado. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Me despido, que sigan pasando un feliz sábado y nos vemos más a ratito en un próximo video. Bye, gracias mis chicas.